Lo primero que hay que decir que evidentemente las células durmientes están ahí. Es verdad que estamos en alerta 4, hemos estado en alerta 4 superior hace unos días y ahora estamos en alerta 4 baja, lo cual no quiere decir que volvamos a alerta 4 superior. Todo esto en virtud a lo que está pasando en España y en Europa, ¿no? Todo esto que estoy dando son informaciones que además tengo yo. Pero claro, la segunda parte de todo esto, primero, es la vigilancia de estas células durmientes que están en España y en Europa. Segundo, las declaraciones que está haciendo la ministra Ione Belarra referente a denominar genocidio a lo de Israel, ¿no? Esto no ayuda a nada, son constantes estas declaraciones, así como las manifestaciones que ha habido durante este fin de semana por parte de la extrema izquierda no ayuda a nada a que estas células durmientes en un momento dado se puedan activar. Todo esto son informaciones, además de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tercer punto. Los atentados que ha habido en Francia y en Bélgica, ¿no? Antes estábamos hablando en Bruselas, evidentemente aquí funcionamos con, y esto es materia didáctica además para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestros cuerpos de seguridad, tanto ejército como policía, la guerra del siglo XXI se llama terrorismo, a partir de ahí comienza la parte didáctica que se estudia directamente en las escuelas de guerra, se estudia en los centros de formación y capacitación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Todo esto es información que se está dando en este momento y es fundamental. Y ahora voy a la metodología, en lo que nos estamos encontrando en este momento. En este momento, yendo a la pregunta que usted nos hace, don Jesús, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que evidentemente nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y hablo tanto del ejército como de los mandos policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, están divididos en tres sectores. Primero, en la vigilancia y en la contravigilancia de posibles células durmientes, que esto se lleva haciendo a través de las comisarías, a través de los diferentes servicios de información, tanto sean del ejército, como todo el mundo conocemos, sean del propio CNI o sean de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, y directamente a través de todos sus servicios recabando esta información. Luego, evidentemente, están los servicios de prevención, repito, que están en alerta máxima en este momento. ¿Por qué? Porque estos conforman la primera línea de combate, porque son los servicios operativos que en este momento tenemos referente a la información. ¿Y cuáles son estos servicios de prevención y de información? Pues directamente los infiltrados que tienen en las células durmientes y en todos los operativos que se puedan poner en un momento dado en activo por parte de los yihadistas. ¿Y qué son estos infiltrados y estos confidentes? Todo esto es lo que en este momento tenemos sobre la mesa y todo esto es lo que está funcionando en este momento para que tengamos una alerta 4 de intensidad baja, lo cual no quiere decir que mañana la tengamos superior o podamos llegar a alerta 5.